Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy acompáñenos, fuimos a la feria. Hay feria aquí por el día del 4 de julio, así que pues fuimos a andar un ratito miruleando en la feria. Los niños se divirtieron y pues este fue parte de nuestro fin de semana. Bienvenidas a todas las chicas nuevas que aún no se han suscrito. Espero te guste nuestro canal, compartir aquí con nosotros todas nuestras aventuras y pues te suscribas. Bienvenida, mi nombre es Andy, para todas las chicas nuevas y para las chicas que ya me siguen desde ese tiempo, mil gracias chicas por su apoyo, por su compañía aquí en cada videito. Bendiciones para todas y pues vamos a comenzar un nuevo vlogcito. Como les contaba, fuimos a la feria, el enano se divirtió muchísimo. Hoy sí se subió todos los juegos porque pues como ya está más grande, ya le permiten subir a la mayoría de los juegos. Bueno, a todos, ya no tiene límite para ninguno, pero pues el único que es el gordito. Gordito sí solo, no se subió a ninguno porque él todavía como que le da miedo, llora. No quiso ni al brincolín, intentamos subirlo al brincolín con el enano, pero pues no. Él solo quería andar viendo, andar chismorreando, eso sí, se la pasó bien a gusto comiendo y pues chismorreando, viendo todo el argüende, las luces. Ya ven que a los niños con autismo, como al gordito, pues le llama mucho la atención todas esas cosas de las luces y eso. Entonces pues él maravillado con tanta luz de la feria y tanto argüende. El ruido le molestaba un poquito, pero pues sí lo toleró. La verdad para nosotros fue algo como un gran paso para él, el que tolerara el ruido de la feria, porque pues anteriormente sí no le gustaba mucho los ruidos, la música más que nada así fuerte. Pero hoy vean, se anduvo el feliz viendo las luces, caminando, que eso es lo que más le encanta a él, andar camine y camine. Y como anduvo caminando por toda la feria, pues él feliz de la vida, el señor. Pues yo me agarré unas papitas preparadas con jalapeño y al gordito le agarré unos churros, pero vean, le puse mitad cajeta y mitad solo el churro y se los jambaron entre él y su papá. Y pues este fue mi luchito del domingo, chicas. El domingo salimos a mirulear al mall, a los juegos. Vean, el gordito, les digo que ahorita anda encantado él con todos estos juegos de luces. El maravillado si lo llevas a un lugar así, anda el feliz. Y pues fuimos ahí para que se distrajeran un rato, más que nada el enano, que fue el que anduvo ahí, juegue. El gordito, el enano feliz nomás viendo las luces y picando los botones. Él todavía no le interesa jugar, pero vean, si le llama mucho la atención las luces, los botones. Y el enano se pusieron con su papá a jugar billar, se puso su papá a enseñarle a jugar, porque pues a su papá le encanta jugar, pero pues nunca tiene compañeros para jugar billar. Entonces dijo, pues vamos y los enseño. Ahí anduve yo también ahí de meticho el rato que el gordito me dejó. Ahí anduvimos medio jugando con el enano y pues después ya de ahí nos fuimos con el gordito a caminar, porque ya saben que él está un rato en paz, pero pues después se desespera, le entra su frustración y él quiere caminar y caminar. Es el único modo en el que puede andar él más tranquilo. Y pues yo dije, voy a llevarlo a caminar para darle espacio al enano y a su papá, que jueguen y se distraigan y pues compartan ellos solos, ¿no? Que eso es muy importante, más que nada en la situación de nosotros, porque pues el gordito sí recibe mucha atención y pues el enano, pues queremos como que él vea que también él tiene la atención necesaria, que él ocupa, que no es solo como el gordito. Así que pues siempre tratamos de darle su tiempo cada uno a él para un juego, para alguna actividad que él quiera hacer.
Y pues ya de regreso a casa pasamos por unas ricas enchiladitas y moresquetita michoacana. Así que pues eso fue lo que comimos. Hola, hola chicas, buenos días. Bienvenidas a un nuevo vlogcito. Hoy ya estamos a... ¿lunes? Sí, ya no sé ni qué día vivo, chicas. Con estas vacaciones ya me traen rendido los retoños. Estamos a lunes 8 de julio ya. ¡Ya! ¡En 10 días del enano cumpleaños! ¡En 10 días! ¡Ya falta poquito! ¿10 días te falta para tu cumpleaños? Bueno, chicas, déjenme cambio la fe. Pues bueno, hoy nos amaneció bien soleadito. Ayer limpié afuera y hice el quehacer aquí adentro. Que hicimos carnita asada. Ay, no se ve mucho. El fin de semana. Y íbamos al agua el sábado. Pero no recordamos que era fin de semana del 4 de julio. Y estaba el lago lleno, chicas. Cuando llegamos había una fila como de 30 carros por delante de nosotros. Y todavía el señor de la entrada estaba con un boquito que como una bocina. Anunciando que la espera era de una hora y media. Quien quisiera esperar porque el agua estaba lleno. Entonces pues dijimos, no, mejor nos vamos a la casa y venimos para el otro fin de semana. No nos acordamos nada que era fin de semana de 4 de julio. Entonces como en julio y agosto en el lago ya puedes acampar, quedarte toda la noche, rentar por días y quedarte allí. Entonces pues mucha gente hace eso y más como ahora la semana del 4 de julio porque pues es fin de semana largo, mucha gente no trabaja. Y pues para festejarlo de los cohetes y eso, porque allí en el lago queman cohetes y todo eso. Entonces pues no recordamos nada de eso y nos tocó ir dar vuelta de embalde. Nos regresamos para acá, veníamos viendo dónde llegar. A final de cuentas caímos al parquecito de aquí de dos calles, aquí nuestro parquecito de la zona, que hay chorros de agua. Entonces pues ya ahí los niños se mojaron, se divirtieron como 3 horas, es lo que dura, de 1 a 3 de la tarde, ajá. Y ya de ahí pues ya traíamos la carne, ya traíamos todo, dijimos pues vámonos a la casa a hacer carnita asada. Ya llegamos, hicimos carnita asada, les puso su papá a la alberca y ahí estuvieron a gusto. Pues ya, se acabó el día sábado, ¿no? Pero pues sí, nos tocó ir y venir de embalde al lago. Y pues eso fue lo que hicimos. No les grabé porque sinceramente tengo videos acumulados. Entonces no quiero que la memoria se me llene. Y dije, pues ya tengo videos para esta semana. Ya les empiezo a grabar a las chicas esta nueva semana. Y pues me descanso yo este fin de semana, ¿no? Porque a veces sí, es tedioso andar grabando y andar, o sea... Sí disfrutas porque yo pues nomás ya ven, les grabo pedacitos. Ya solo cuando ando así en la rutina diaria, pues sí les grabo un poquito más. Porque pues ya no tengo tanto que sé, ya no ando tan... O sea, ya no es tanto a disfrutar, ya es lo básico de diario. Entonces pues ya no es tanta argüente como lo que es el fin de semana. Pues sí, porque pues se trata el fin de semana de salir, disfrutar en familia. Y pues yo imagínense, voy a andar ahí con mi grabación todo el día, ¿o no? Entonces pues por eso el fin de semana solo les grabo pausitas de las cosas que hacemos para pues yo también disfrutar, ¿no, chicas? Porque pues también son las únicas salidas, las desempolvadas que me dan, las salidas que hacemos. Entonces como para andar también nomás grabando, pues no disfruto mucho, pero pues sí les grabo ahí lo que puedo, ya ven. Ahorita, chicas, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero como dicen, la disciplina y la constancia es la que hace que logres tu meta, pero sinceramente no me podía dormir. No sé qué me pasa, que últimamente traigo un insomnio horrible. Más que nada por los niños, yo creo, porque los niños se duermen bien tarde. Entonces al enano nos metí a bañar desde las 8. El gordito sí se quedó dormido, que fue como un ratito, pues. Pero pues sí. Y yo aproveché también, pero pues ya las crisis que trae últimamente, entonces pues ya hemos andado. Ha sido bastante difícil el dormir bien, pero de todas maneras me levantaba a la hora que yo quería, que yo ponía mi alarma, pero hoy no se hizo. Hoy no lo logré, así que pues vamos un poquito atrasadas, pero ahorita me voy a poner al corriente. Tengo bastante trabajo, vean. Tengo varias cosas que hacer. Pues si voy bien retrasada, ahorita ya tendría que ir como en la cuarta actividad. Pero no, apenas hice la primera. Así que pues bueno, tenemos de todos, todavía tenemos horitas. Mañana sí ya me voy a levantar a la hora que es. Voy a tratar de
de no aflojerarme. Más que nada, como que el fin de semana se estuvo bastante cansado, por eso se me dificultó. Por eso se me dificultó un poquito, porque sí, estuvo bastante cansado el fin de semana. Pero bueno, vamos a tratar ya de mañana reiniciar todo bien. Ahorita voy a hacer eso, que si alcanzo todavía. Tiene horas largas el día y no tenemos mucho que hacer. Solo la terapia de Lian en una hora y media va a llegar la terapeuta. Así que en esta hora y media ahorita voy a hacer de almorzar. Y voy a ponerme un poquito al corriente con actividades para poder estar ya en la terapia del gordito. Y pues ya de ahí ya tengo tarde también libre. Tengo para hacer de comer. No sé ni qué voy a hacer, chicas. Tengo varias cosas, pero no sé. Ya fuimos a Costco. Y pues después de la cantidad de que va a ser de eso, de la grocery de Costco. Entonces, pues déjenme, me pongo, chicas, porque tengo bastante trabajo. En Facebook van a estar viendo, van a estar viendo bien activa en Facebook y Instagram con mi negocio, porque pues ahorita el reto es una cierta meta que quiero lograr. Entonces puedo andar bien, bien activa enfadándolas con mi negocio. Pero pues bueno, chicas, a eso es lo que nos dedicamos. De ahí sale ahorita, porque pues hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Pues déjenme, empiezo este día que es bastante largo para mí. Así que pues déjenme, me hago el almuerzo y las veo más al ratito. Y bien, chicas, encargamos nuevo batidor porque el que tenemos ya dio lo que iba a dar, ya tiene como 3 años. Y pues encargamos este nuevo, déjenme, se los muestro. Esta es la marquita que encargamos y wow, trae 3 niveles. Y trae el espumador de café, de la leche de café. Y trae, este creo que se te sirve como para batir los huevos. Parece como espátula de batidora, ven. Igual 3 niveles. Y trae su cargador. Lo otro que teníamos era de pila. Por eso dije, mejor voy a encargar este que ya traiga cargador. Para no estar gastando en pilas, porque hay que ser más conscientes del ambiente, chicas. Por eso yo ya casi todo, juguetes, todo lo que compro electrónico, busco que traigan cargador o busco que carguen solarmente, pero ya no usar pilas. Tratamos de eso. Pues como les digo, tratamos ya de usar productos que no necesiten pilas o baterías, como tú las conozcas, sino encargar productos que traigan su propio cargador para la luz. O si hay solar, pues muchísimo mejor que sea un cargador solar. Como las lamparitas que compré para el patio de afuera, esas traen para cargarse solarmente. Entonces pues ni me preocupo por el enchufe, ni me preocupo tampoco por estarlas cargando. Al igual las cámaras de afuera tienen su cargador solar. Aquí en la casa toda la mayoría de los productos que tenemos son con cargador. La bomba del agua, ¿qué otra cosa? Los lápices de para las tablets, los audífonos. ¿Qué otra cosa son de cargador? Juguetes de los niños, varios juguetes de los niños también tienen su cargador, no son de pilas. La mayoría, porque como les digo, siempre ando buscando cosas que no se necesiten baterías para no contaminar tanto. Pues ya tengo el único aparatito que tenemos, porque ya ni el control de la tele también es de, a ver, préstame el control, Dylan. Los controles de la tele también son de para cargarse solarmente, nada más los pongo en la ventana y se cargan y la pila les dura hasta 1 año. Este lo he cargado como 2 veces desde que compramos la tele. Toma, Dylan, cuidado. Los controles de los niños también de los juegos son de luz, entonces pues tratamos de no usar tanto baterías, chicas. Creo que eso es una buena opción para pues no contaminar tanto. ¡Ay, ay, dásela! Ahí anda ya, haciéndose renegar uno al otro. Sí. Eso, eso. Hoy es un día muy ocupado, chicas, porque el gordito tiene 2 terapias y una es fuera de casa. Así que pues ahorita nada más voy a hacer un almuercito rápido. ¿Qué? Voy a hacer un almuercito rápido. Llega la primera terapeuta. Ella termina las casi 3 de la tarde, 2:45. Ya de ahí solo agarramos cosas y fuga, vámonos a la otra terapia. Porque el Uber nos llega a las
2.50, perdón, o 3 de la tarde, dependiendo. Así que pues, lo que ando haciendo ahorita, por la comida no me preocupo, porque... Hoy yo me preocupo por comida porque ahí tengo pechuguita de pollo, trajimos pollo de Costco, entonces la puse a refrigerar la pechuguita para hacer, porque pues siempre me saca del apuro la pechuguita del pollo de Costco, chicas. Así que la puse a refrigerar y hoy voy a hacer taquitos dorados. Ya tengo ahí salsitas que hice, no sé si el viernes hice enchiladas. Creo que sí fue el viernes, porque el sábado ya fue la carnita asada y eso. Hice enchiladas, entonces quedó salsita. Ya nada más me voy a hacer una salsita verde, porque esa sí se termina así rápido. Pero la salsita dulce ya la tengo, ya solo voy a cocer. Ahorita voy a dejar unos jitomatitos, no, unos tomates verdes cocidos para hacer una salsita verde y acompañar los taquitos dorados con la salsita dulce y la salsita verde. Y voy a descongelar, vista, y déjenme de una vez los hago. Porque luego se me pasa. Ya voy, señor. Digo que sí se dice. Que luego ando sacando carne de puerco. No quiere ser. Ay, pásame el último banano que me acuerdo de ir hoy por bananos porque ya no hay para gordito. Thank you, papá. Pues son solo como 3 platos, 2 vasos, ¿por qué? Y 2 cacerolas, porque ahí solo les hice pechuguitas en la freidora. Por eso me encanta usar la freidora, chicos. Cuando uso la freidora, no sé por qué, aparte de que comemos sano, casi no se ensucia atrás. Entonces eso me encanta ponerse la freidora. Que no solo los ayuda a comer sano, sino que pues también así la cocina me queda limpia. Y bueno, ya no tengo casi cubierto, o sea, ya estoy teniendo eso. Ya estos niños comen y yo no sé, dicen que no, pero yo casi siento que se les olvida quitar la cuchara o el tenedor y me los avientan a la basura, porque ya se me perdieron la mayoría. Tengo que encargar yo otro paquetito de utensilios de cubiertos, porque ya no tengo. Y andamos peleándonos por la cuchara. Y era un paquete para 6 personas. Pero bueno, son los gajes del oficio cuando hay niños en casa. Dylan, ¿qué más comiste? ¿Qué más comiste? Es que ya estás tomando soda. Aún no es espagueti. Ah, ok. Bueno. Dylan se levantó temprano, chicas. Solo Gorita y yo huevoneamos. Dylan se levantó temprano. Y él ya se, como quedó espagueti de ayer. Pues él se hace su desayuno. Si quiere, se hace su chocolate, su chocomil, su cereal. Y ya está, se almorzó. Comió espagueti del que quedó de ayer también. Entonces ya nomás Gordito y yo que huevoneamos somos los que... Voy a ponerme en acción porque siento que la mañana no me rinde por levantarme tarde. Pero estos niños como son vacaciones, es bien complicado mandarlos a dormir temprano. Empiezo desde las 8 y se andan durmiendo a las 11, 12. El Gordito ayer se durmió a la 1 de la mañana. Entonces,
bien complicadillo. Pero bueno, le vamos a hacer la lucha porque sí necesito pararme temprano más ahorita que estamos con el nuevo sistema de del emprendimiento. Necesito tiempo en la mañana antes de empezar las cosas de Lian, porque ya ahorita empiezo las cosas de Lian y ahí ando apurada haciendo también mis cosas y eso no me agrada, me estreso mucho. Pero bueno, déjenme termino de hacer desayunar y me las voy a llevar a la terapia. Les decía que esta vez que fuimos a Costco traje estos quesitos que son fresh mozzarella. Vean, son slice, son, ya vienen así como el pedacito. Y voy a estarlos haciendo con albahaca y tomate cherry para hacer pastas. Porque a veces se me complica mi almuerzo, chicas. A veces no hay ni qué hacer de almorzar. Y a mí me encanta la pasta, entonces pues si me voy a estar haciendo pasta, les voy a hacer un reelcito. Aquí les voy a subir en YouTube también un short de cómo hago esa pasta bien fácil. Ahorita pues miren, hago esta pizzita también. Esta pizza los niños hasta el enano la hace. Les compro esta salsa Prego que está súper rica. Y ya nada más le ponen la salsita. Esto es un pan pita. Un pan pita es el que le ponemos abajo como base de pizza. No son bases de pizza. Y le ponemos ya nada más el quesito. Le pongo este que es mozzarella también. Y siempre le pongo pepperoni, pero esta vez se terminó y no... No me recordé de traer el pepperoni. Bien, préndeme la luz de aquí, por favor. Se terminó el pepperoni y no me recordé de traerlo. Pero les voy a poner jamón, porque el gordito no es tan delicado. El enano sí. Si la pizza no es de pepperoni, ya ven, no come. No le gusta, según él. Pero el gordito no. El gordito lo que le pongan mientras sea pizza. No, ya dice pizza. Ya se levantó ahorita diciendo pizza, pizza. Yo quería pizza. ¿Te encanta la pizza, papá? ¿Sí? ¿Yo like la pizza? Y déjenme abrir estos paquetes, ¿por qué? ¿Traen resellable? Creo que sí. Compré estos, ahora compré jamón en Costco porque este no es tan malo, es un poquito más saludable y aparte de eso, pues ahora se ocupa bastante jamón porque los niños están de vacaciones, entonces los desayunos todos los días. Entonces a veces es que un sandwichito, que huevito con jamón y así como ahorita la pizza. Vamos a echarte jamón. Ahora va a ser de jamón, porque no hay pepperoni. Y ya nada más le pongo su jamón. Y me gusta mucho el hornito que les mostré la otra vez, que les dije que se lo dejaba al enano, porque ese hornito es bien práctico. El enano lo puede usar
cualquier niño pues de la área más grandecita, como le dan, puede usarlo fácil y no se queman porque no tira llamas eléctrico. Entonces ya solo mantenerles el cuidado de que lo usen bien con precaución, pero es súper práctico. Vean, nada más aquí pongo la pizzita. Pues aquí le pongo la pizzita a Liam. Pongo, le pueden poner solo 15 minutos porque solo para el gordito. Cuando pongo para los dos los pongo 20 minutos, pero ahorita como es solo para la gordita, 20 minutos. Que diga, perdón, 15. Que luego se quema, la otra vez le puse 20 y se me quemó. Y ahí ya, cuando suena ya está. Ya. Sí. Deja a la muchacha en paz. Q. Where does Q go?